de llegar a hacer nuestro trabajo de comunicación, de comentarista de esta plataforma. Señores, buenas noches, mi hermano Xavier. ¿Cómo está Buenas todo, noches, líder? Ezequiel. ¿Qué es lo que es? Buenas El noches. líder de masa. Buenas noches a todos esos radio escucha, televidentes que nos vayan a ver después por YouTube. Estamos siempre disponibles para ustedes, estamos activos. Calentón de Herrera viene Hoy picante. venimos Hoy picante. venimos sin miedo al éxito, tirando bomba nuclear. ¿Cómo se llama el tipo de Corea? ¿No? Este chingüín, nos va a quedar Chico, chiquito. no, ese duro. Eso, mira, hablando todo menos de Dios, líder, Dígame. tenemos muchos comentarios picantes hoy de Santo Domingo Este, porque hay que hablar de Santo Domingo Este, porque es en otro municipio y ahí que pertenecemos. Tenemos muchos comentarios picantes. Vamos a esperar que venga el máster, que es el que tiene las imágenes. Sí, Pero en lo que viene antes. antes, yo quiero decirte antes que yo veo muchos jóvenes introducidos en la política hoy en Santo Sí. Domingo Oeste. Yo digo, bueno, qué bien que están en la política, pero tú sabes, no han pasado el proceso político. Y de que da un cargo a ellos, ya ellos están, que son más líderes que una gente que tiene mucho tiempo en el partido. Tú lo ves que lo llaman líderes, que lo Sí, esperan, que lo esperan con mucha gente. pero recuérdese algo, esos son políticos de mecha corta, Danilo decía, que le dan el carguito y ¡fu! ¡Vaya! Pero están invictos, no tienen mucha trayectoria política, no saben coger cuerda, en la política se coge mucha cuerda, tú quedas mal, Claro. hablas mucha mentira. Entonces, cuando ellos le dicen, te vamos a dar esto, como pasó con el asunto de la mujer la directora de pasaporte, los dominicanos van a viajar. Sin visa a Europa, quedó fea. ¿Cómo esa mujer pone ese huevo de dinosaurio? Pues eso fue un huevo de dinosaurio. Bueno, seguro que la mandaron, seguro que ella escuchó, se soñó. No, el señor no líder, porque es que algo así lo agarra y lo dice el presidente, no una, no una Sí. directora de pasaporte. Sí, Tiene que sí. pasar a los canales. Está mucho aéreo, pero cada cual que siga participando en la política, no se desesperen en la política. En la política todo el mundo tiene un sueño y deben para allá. Líder, póngame la imagen de la encuesta que hicimos ayer, y además fue, la dejamos probablemente por un día para otro porque no se puede. Sí, lo que vamos a tener en cuenta, queremos Sí. felicitar 87 aniversario de la policía dominicana. No, tanto fuego que tú le mandas a la No, policía, no, estás felicitando no, ahora. no, hay que felicitar a los 87 años. Policía, traten a todas las personas bien, que así mismo las personas lo van a tratar a ustedes. Vamos a hacer la paz, ya, cero problemas, y vamos todo el mundo a vivir en paz. Y felicidades, sigan haciendo un buen trabajo, su desempeño, sigan rompiendo delincuentes. Eso es lo que me gusta a mí, rompan delincuentes, Pues que de así familia el esto. Sí, hombre de trabajo y de bien está tranquilo en su casa y en la calle. vamos a dejar la imagen en ahorita. Vamos a una pausa comercial para regresar con otro invitado que ya está aquí. Así que prepárense, Santo Domingo Este, que hay fuego. Fuego, fuego. Dele para allá, señor director. Calmas actualizado, contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral Neutral FM. FM.
Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, seguir las redes sociales, @villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted. Así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003, Villacampo RD. Ahora sí. Bueno, señores, regresamos en su programa El Calentón de Herrera, señores. Así que hoy nos complace la visita de un joven que lo hemos visto desarrollarse en el ámbito de la comunicación en Santo Domingo Oeste. Para mí personalmente es una de las páginas que lleva más informaciones reales y al punto. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso el Chovy. Bien. Bueno, se llama Chovy, él le dicen Chovy, pero es Daniel Alcántara. El dito Chovy, bienvenido, dito Chovy, al Calentón de Herrera. Gracias por recibir nuestra invitación aquí hoy en nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme, estoy un poquito ronco. Estaba haciendo algo raro. No, la otra noche. Sí, porque también de comunicador también tiene una discoteca a disposición que cuando ustedes quieran ir, se me olvidó, te voy a mandar el flyer ahora, mándame el flyer, Chovy. Porque estaba buscando, pero no vi en tu Instagram que se viera heavy para yo tener un catering. ¿Tú sabes de quién me puso el nombre? Espérate. Wey, la cámara, líder. ¿Quién me puso el nombre de él? Ahí ya, ahora sí. Se le fue la guagua. Sí. ¿Tú sabes quién me puso el nombre del dito Chovy? ¿Quién fue el Chovy? ¿Quién? Ay. ¿Tú recuerdas un tiempo cuando el doctor Franzotto estaba en el hospital de Herrera? Sí. Que yo estaba haciéndole un llamado para la apertura de la nueva extensión. Sí. ¿Con el bicocho? Tu amiga, Ana María Peña. Ana María Peña. Ana María. Ella llegó a una actividad, estábamos en una actividad en el club de la CDE. En esos tiempos yo le estaba dando fuerte. Sí. Y cuando yo llegué, ella me vio de lejos y se le salió. Y no, el maldito Chovy. De ahí salió el nombre del dito Chovy. El dito Chovy. Sí, vamos a ver, pero está como leyendo la gente. Dale para allá y pregúntame lo que tú quieras. Chovy, te veo muy activo en las redes sociales. Te invitamos primero para conocer de ti, a la juventud conozca aquí en el Chovy, el bendito Chovy de Santo Domingo Oeste, que te ha ido a virar muchas veces con tu meme. ¿Cómo tú, esa creatividad que tú coges esos memes? Porque tú sabes que se coge tiempo crear un meme. Yo mismo hago uno y no me voy a joder con esa vaina porque eso se lleva mucho tiempo. Tú sabes que a Raúl Germán, el maestro, me preguntó una vez que qué tiempo me tomaba hacer un meme. Y yo le dije, no, el meme más difícil, lo más que yo puedo durar, son algunos de 4
a 5 minutos. 5 minutos. Y él entendió que no. Y ahí yo le dije, mira, Raúl, empecé a grabar. Porque mientras yo voy viendo el video, por ejemplo, un político hablando, mientras yo estoy viendo el político, automáticamente en mi mente se va maquinando las imágenes que van en cada parte. Sí, sí. Yo tengo un archivo de más de 250,000 caritas. Sí. No, hasta Chovy me tiene por ahí. Chovy no, porque no me ha subido, porque es amigo mío. No, en cualquier momento me manda un cuetazo. Sí, me tiene mi meme por ahí. No sé si se acuerda una vez que yo estaba en un carnaval y tiré una foto. Y no sé. Yo vi, tiene esa foto por ahí. Ok. Eso dije, bueno, ahí poco con eso. Chovy, sí. ¿Qué te incita a ti a tú meterte a comunicador ahí? ¿Qué tuviste? ¿Cómo fue la visión? ¿Quién te llevó a eso? Tú sabes que yo inicié la comunicación de manera empírica. Recuerdo cuando mi hermano tenía el programa con Eduardo Calderón, sí, Visión Oeste, que hablé en ese entonces por primera vez con América Pérez. Y América Pérez siempre ha sido aguerrida. Y yo le dije, oye, si yo me meto en esa vaina, le voy a robar el show a todito. Llegó la cátedra. Y empecé con un fanpage de Facebook, sí, y empecé a subir videos. Sí, a subir videos. A la gente le gustó. Y ahí empezó, ahí nació la malicia. Empecé a meterle malicia a los memes. A los memes. Tú sabes que cuando tú le haces lo más interesante de los memes es que tú siempre tienes seguidores que te lo van a reproducir. Por ejemplo, si yo hago un meme en contra del partido de gobierno, la oposición, tanto la Fuerza del Pueblo como los del PLD, son los que lo van a compartir. Yo no tengo que hacer. Yo nada más tengo que mandarlo a los grupos de WhatsApp y automáticamente, no. Sale por donde quiera. Empiezan a circular. Está como asustado ese que es. No, porque yo voy a invitar para mi canal. Ok, Radio TV. Bueno, vamos para allá. Dame el Dream Team. Para que ustedes vean cómo es. No, no, pero que me dice a mí, me dice que yo hablo mucho, pero yo quería decir. No, porque yo veo que ya está amagando, porque está como asustado ahora mismo. No, porque no quiero que digan que yo el que más hablo soy yo. No, ¿me entiendes? No, es que venimos todos. Bueno, es Chovy. ¿Y por qué? Con esto. Atención, Aquilino Serrata. Sí. Aquilino. Aquilino mío personal son. Sí, sí. Ese que está abierto contigo, mándale un airecito, que me estoy salcochando aquí. Mira cómo es que estoy con los sudores. Aquilino, ya eso viene. Bueno, ahí está el llamado, Aquilino. Llega mañana el aire. Ahorita mismo. Sí, pero cuando no llega porque lo están pidiendo. Bien, déjame decirle que chequeé el programa. Ya chequeé el programa, Ya. Mañana mismo están instalando. Chovy, te veo muy, muy, muy fajado con los memes. Vete al grano. Sí, te veo. ¿Qué te va a gustar? Te vemos muy fajado en las redes sociales en contra de Andújar. ¿Por qué en contra de Andújar? ¿Qué ha venido eso? ¿Qué ha provocado Andújar contigo? Una gente que tú estabas activo. Sí, sí. Y lo seguimos siendo. Sí. Lo primero es que no en contra de Andújar. En contra de las malas ejecutorias realizada desde la alcaldía. Okay. Y si yo soy cercano al alcalde, mi deber primero como amigo y como municipio es decirle a él las realidades en que se encuentra el municipio. Ahora, ¿que en política es malo? Claro, en política lo malo que hace tu jefe, tú tienes que esconderlo. Pero yo no puedo ser así. Y aquí, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer de manera personal al alcalde José Andújar. No. Y para mí es un hombre humilde, honesto, de buen corazón, le da la mano al que lo necesita y por su amabilidad está pasando por esta situación. Porque es una persona tan agradecida que a sabienda de que uno de esos funcionarios está haciendo las cosas mal, él por agradecimiento lo deja. Y no debería de ser así, no. Porque amor no quita conocimiento. ¿Le puede pasar como le pasó a Danilo Medina? Entonces, que se hizo mucho loco de muchas cosas y le pasó falta de la pero la historia está ahí y uno vive de las historias. Amor no quita conocimiento. Yo te quiero a
hasta que tú no afectes mis intereses. Y eso es lo que está pasando. Que lamentablemente, a pesar de que es bueno, lo dije, tiene muchas personas que no están en la misma sintonía que el alcalde. Ahí lo vemos en las redes y en los grupos de WhatsApp. Hay personas que le dan su boronita a supuestos comunitarios y a bocinas de los grupos para que lo defiendan a ellos y valoren su gestión de manera personal como director. No, pero no, esa, no es síndico, no es síndico. No, no, pero esa misma persona que resalta al funcionario, entonces le da con la barandúa. Entonces, para que tú veas hasta dónde está llegando las cosas. Sí. Para mí, yo todavía entiendo que Andújar tiene todas las posibilidades de reivindicarse nuevamente con este municipio. Pero lamentablemente debes, como dice Joan Severino, echar baigón a tu alrededor y trazar las pautas para que todo siga marchando como iba. Tú dices que todavía está bien para él reivindicarse y poder repetir, pero si sigue esa manera que va... No, no, lamentablemente no, no va a poder. Porque todo estaba bien en el municipio, nadie hablaba, todo el mundo estaba bien. Yo te veía a ti mucho despachando con él directamente, los comunicadores, todo estaba bien en Santo Domingo Este. Pero la red en la calle estaba fea. Sí, mira. No hay acera, no hay contenes, los badenes están desbaratados, llenos de hoyos. Un sinnúmero de cosas que todo el municipio de Santo Domingo Este sabe lo que está pasando. En los basureros que habían improvisado, están sembrando dique mata. Yo estoy viendo eso, mírame, que yo me engranojo cuando veo, cuando pasó por San Antón ahí, que sembraron una goma con una mata. Yo digo, ¿y por dónde la gente va a caminar? Sí, pero estoy tratando de erradicar esos vertederos improvisados, que independientemente de que también debe de haber una campaña primero de educación, sí, de educar al municipio, ahora también debe de haber una constante y eficiente recogida de basuras, ¿verdad? Que yo que vivo ahora en Villa Aura, yo sepa los días que el camión va a pasar. Entonces, esas son de las cosas que están pasando. Pero recuérdate algo, para tú saber eso, tú tienes que pagar la basura. La basura no se paga. No han creado un plan de cómo pagar la basura. Y bueno, pues recuérdate algo, antes nos robábamos la luz. Y la luz que hicimos, todo el mundo se organizó y la paga y no se va la luz. Pero si organizan eso de la basura, no tienen... un crecimiento económico. Vamos a meter tantos camiones, vamos a cobrar y vamos a exigirle al pueblo que la pague, pero va a ser eficiente la recogida de basura. Y así no tiene los basureros improvisados. Mira, yeah. Yo te voy a decir de manera responsable. Yo vamos creo que el problema de la recogida de basura ha sido falta de capacidad de los incumbentes que han pasado. De falta de capacidad. Porque claro, si nos vamos a la gestión pasada, que todo el mundo criticó la de Francisco Peña, uno de los más fuertes que tenía Francisco Peña, que era la basura. Y ahora yo entiendo que hay más camiones que cuando Francisco Peña. Sí, porque se donaron unos camiones. Entonces yo de manera responsable digo que es falta de capacidad de quienes han dirigido la dirección de aseo urbano del ayuntamiento. Que se ponga guapo quien se ponga. Porque hay ruta y frecuencia, hay sectores, hay supervisores, y son los mismos vertederos de todo el tiempo. De toda la vida. Exacto. El que está ahí en la San Antón, que tú dices, es el vertedero que está ahí. Chovy, los aspirantes que ahora han surgido, que son regidores actuales del PRM. Yo estoy ronco, no creas, no es ronco. Mira, un paso de agua. Los aspirantes del PRM a una diputación, siendo regidores actual, ¿cuál sería su comentario sobre? ¿De cuál? ¿De cuáles llegan? De los que son regidores actuales, ¿no? ¿Verdad? Y que van a aspirar a diputados. ¿Cuáles llegan para ti? Del PRM. Del están cansados, van a morir la orilla, porque si el municipio es consciente, no va a votar por ninguno. Porque ¿qué están haciendo ellos desde la sala capitular? Para tú salir a pedirme un voto. Como diputado. Hacer una sesión para allá comer arroz y pollo horneado, que es lo que come, y para decir que a la calle Juan Pablo Duarte le hay vamos que poner a poner un nombre. Ezequiel Eusebio. Sí. Entonces, ¿de qué va? Están de espalda el municipio. No, y para, mucho. Para ti no gana ninguno de eso. No, diputado. Es que mucha de la culpa de las cosas que vemos mal en la alcaldía es culpa de los regidores. De los regidores. Porque ¿cuál es el rol de los regidores? Usted que aspiró.
¿Eh? La sabe, se te olvidó. Dígame, dígame. ¿Cuál es el rol de un regidor? Fiscalizar, llevar propuestas, ocultar las cosas que todo cambia. Y hacer que lo que se apruebe se cumpla. No están en eso. Entonces ellos están pidiendo para pa ser diputado. Para ti no ganan ninguno. ¿Y la sindicatura? ¿Quién la gana? La gana Andújar, Levi Bautista, Lía Báez, Francisco Peña. Seguramente el 11. Francisco Peña va para el PRM. ¿Quién la gana? Francisco Peña no va para el PRM. ¿Cómo que no va? Mira, ¿él tiene un acto ahora para el PRM? Pero ya va para el PRM, ya. Ya se le dio su bobo. ¿Qué le dieron? Francisco ladró y jodió y se movió. Y no le dieron nada. Venga acá. ¿Qué le dijeron? Coño, ese tipo quiere los números altos, hay que neutralizarlo. Venga acá. Ay, chupeta. Pero lo más grave de todo es que muchos de los críticos de Francisco Peña van a tener que sentarse y hacerle eso. ¡Ah! Ahora. Eso es. ¡Ese es bueno! Ese como que tanto disparate que hablaron. En la política a veces tú hablas tanto que después tienes que revolverte lo que tú hablaste para adentro. Sí, pero por eso es que dicen que trate de que tus palabras sean, siempre sean blandas y dulces para cuando te toque darle para atrás. Y todo el tiempo hablamos con Ezequiel eso. Y Ezequiel, Francisco Peña, él le reta mucho voto a mucha gente. Es que le reta mucho voto. No es que le rete, es que Francisco Peña, como dicen los viejos, es un mal necesario. Sí, sí. Aquí tuve gente todavía a esta altura de juego que te dicen con orgullo: Francisco Peña se bebió un café en mi casa. Sí. Y cuando viene a ver, le dejó 200 pesos. Te voy a poner un caso. En el caso de las ayudas sociales, Andújar, que estamos en quillo, estoy quillado contigo, tú lo sabes, te estoy dando tu puertazo. Andújar ha multiplicado como por 8 la cantidad de ayuda que daba Francisco Peña, la gestión de los Peña, a los envejecientes, a los estudiantes, pero no han sabido manejar a nivel de publicidad. De decirlo, aquí cuando se habla de ayuda a los viejos, ¿a quién menciona? A Francisco Peña. Chovy, ¿tú crees que le pasó igual que Francis, entonces? ¿Quién es Francis? Francis Peña, tu amigo, Francis no Peña. Ese tipo. En la gestión. Oye, voy a hacer como con los otros programas. Si me mencionas ese tipo aquí, me paro y me voy. Chovy, espérate, no me quedo en una baña. Chovy, entonces, digo, ¿cuál tú crees? Si Andújar no cambia el ritmo que va, ¿quién gana del PRM? Es que lo primero, mira, independientemente de todo, aquí todo el mundo sabe que quien se puede perfilar, y como dicen en la calle, sacó 28,000 y pico de votos y tiene los cuartos, se llama el equipo de Levi Bautista y Jean-Claude. O sea, para nadie es un secreto. Ahora, hay que ver qué piensan las altas instancias del partido, si es conveniente una convención para ellos. Porque todo va a depender si hay convención o no. No hay convención. Exacto. Esa convención sabe que sale muchas heridas. Con el ritmo que va, yo creo que el candidato va a ser José Andújar nuevamente, con el ritmo que va. Okay. Sí, porque lo vimos que cuando fue a la rendición del presidente, que él dijo que él gana como quiera en segunda, en tercera, como quiera, él es que va a ser alcalde, él dice. Pero Ezequiel tenía 4 votos, él decía que iba a ganar como regidor. No, y eso que tenía 4 votos tenía. Tenía 4. Y hubo uno que se enfermó y no pudo votar. Mira, tenía 4 y el mío no aparecía porque yo no aparecía para votar. Pero yo me alegro en una parte que Radamés González no va a ser alcalde de Santo Domingo Este. ¿Qué quién? Radamés González. Me alegro que no va a ser alcalde de Santo Domingo Este. Chovy, ¿por qué apagaron a Radamés González? Lo apagan con. No, porque la candidatura y entusiasmo que él tenía de ser alcalde lo frisaron, que tuvo que decir que Andújar lo está haciendo bien. Yo te voy a explicar algo. En política se aplica lo oportuno y lo conveniente. Ya ese tipo de información ya debería de darla o el vocero de Radamés o el mismo Radamés, porque para nadie es un secreto, Radamés es uno de los políticos más inteligentes que tiene el municipio de Santo Domingo Este. Claro. Si mira la historia, a lo que ha aspirado, ha llegado. Sí, porque inteligente. Diputado 4 veces. Fue regidor también. Inteligente. Pero no, te estoy hablando porque, de aquí. Es que el municipio. Es un tipo inteligentemente. Tipo inteligente. Como dicen, es un zorro político. Un zorro político. El tipo sabe a lo que va. Y él va a analizar.
Sí. Chovy, ¿cómo es la fuerza del pueblo en el municipio? La fuerza del pueblo. ¿De lo habla? Bien. La fuerza del pueblo, ¿cómo tú la ves en el municipio? Hay que cambiar el nombre en el municipio. ¿Cómo se llama? No tiene mucha fuerza. ¿No tiene mucha fuerza? Chovy, te va a decir. Chovy, de los candidatos ahora, de que están aspirando a la posición ahora que tienen ya definido su a la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo, del tuyo, del PLD. El tuyo. Del PLD. Ah, del PLD no, del PLD. De este lado, sí. ¿Cómo tú ves de que ellos puedan encajar preparar una boleta con fuerza para competir con Andújar, competir con Francisco? Mira, yo te voy a decir, al estar un poco desconectado del asunto político, más con los del PLD, tiene que esforzarse mucho. Llevan hasta ahora, está mi amigo y hermano Fran Soto, sí. Todo el mundo conoce la trayectoria de Fran Soto, que ganó una candidatura dando cloro. Sí. Mientras el otro daba 10.000, él daba cloro a salud. Solo en Mitolí. Francisco estaba dando cloro en Mitolí. Y fumigando. Y mira hasta dónde lleva, que es el único diputado que tiene dos regidores. Sí. Bueno, la esposa es diputada, pero tiene dos regidores. Dos regidores. Que mucho que decir. Pero tiene que esforzarse mucho, porque todavía el nombre de PLD a la gente como que. No, como que la gente PLD, corrupción, y por ahí lo va manejando. Pero también he visto un gran trabajo que viene realizando de renovación, sí. ¿Sabes? De quizás darle oportunidad a las personas que en verdad van a hacer el trabajo, no como antes, que duraron un tiempo, que eran los viejos Robles, el que viejo. Ese estaba, tenemos el caso de Peremella. Peremella, claro. Que era el director de la juventud. Peremella con 70 años. Con 87 años. Entonces, para que tú veas hasta dónde llegó. Sí, se descuidó tanto que se jodió él mismo. Porque nunca se renovó, dando oportunidad a muchos jóvenes. Yo le puse los dinosaurios. Los dinosaurios que mandaban, los pequeños dinosaurios chiquitos. La fuerza del pueblo. Lo único que está utilizando es un asunto. ¿Tienen esa ventaja de la juventud? No, es pobre. La fuerza para la publicidad. Yo, en lo personal, yo he ido a todas las actividades que hacían aquí de la Fuerza del Pueblo, de las juramentaciones, y yo veo a la misma gente en las juramentaciones. Porque se pasaron los que están en el PLD. El Chovy lo juramentan como en 7 juramentaciones. En 7 juramentaciones. Iba a todas. En todas las juramentaciones. En todas. Y hoy el bloque H. El Chovy. Pues, levante la mano. Y en el C. Entonces, Chovy. Entonces, la fuerza del pueblo que tiene. Ahí va a haber una guerra. ¿Una guerra? Sí. Ahí hay uno que le dicen el Benito. ¿Cómo? Benito. Y como yo le digo a mi hermano el feo, ¿tú sabes cuál es el feo? Sí. Di el nombre. No, dilo yo. O sea, quiere que lo diga. ¿Cuál es el feo? Yo no sé. Francisco Luciano. Francisco Luciano. Uno de los candidatos que tiene la mejor propuesta municipal. Para mí se llama Francisco Luciano, ¿eh? Eso es verdad. Lo digo con mucha responsabilidad. Sí. Pero ahí va a haber muchos problemas ahí. Mira, lo estoy diciendo hoy. Anoten esta fecha. Se va a dividir. Pero ustedes van a ver muchos memes. Y eso, que cuando empiecen los aspirantes a diputados y a regidores, pues ahí va a pedir. No. Y va a haber sacos de vaina, de gente aspirando. No, pero ya. No hay mucho. Ya. Pero yo vi a Ezequiel ya acá, pintando de verde. Él tenía que Ezequiel, regidor. Estamos pintando de verde. No. Oye, yo no pertenezco a la Fuerza del Pueblo. Sí, yo tengo una curiosidad, que yo he estado stalkeando tu Instagram y yo estaba viendo que tú tienes una discoteca. Entonces, la curiosidad que yo tengo, saliéndome un poco de la política. Sí, pues te tienen alto con la vaina. Sí. Pero tiene que ver con ella. ¿Cómo tú te llevas con eso de ambiente? La política y una discoteca, pues son ambientes tan separados. Y tú dices, oh, fresco, ¿qué está tu perfil? Y yo me quedé, oh, wow. Son ambientes, no, y porque una chica media picante, eso se te lo dice. Exacto, yo me quedé, wow. Sí. Que hay muchos políticos que me escriben por la mañana en WhatsApp. Hay el triple. No hay buenos días en el Instagram. Mira, tú sabes que la gran mayoría de los políticos del municipio han visitado
el drink, yo tengo la parte trasera, un patio amplio, donde se sientan todos allá, incluso ¿Qué hay hoy allá? ¿Qué hay allá? ¿Hoy carajo? No, jueves de contrabando. Hoy usted lleva su bebida y se la toma yo. Y un bigote se lo lleva. Va, claro. Sí, a mí me gusta siempre que llegue con bigote, porque se acaba. Me da seguidilla. Cuando yo estoy parado así, que yo veo que viene un tipo con un litro entero, digo, este no va a comprar nada. Este no va a comprar hielo. Y le lleva el agua. Yo, muchacho. No, ya hasta lo lleva. No, lo lleva. Un vasito ahí y prepara su bebida y para adentro. Mira, este fin de semana es el 27 de febrero. Estuvo allá, que siempre es uno de mis más fieles colaboradores, que es el candidato también, o precandidato alcalde de la alcaldía, Elías Báez. Elías Báez, habla con Elías para que venga. Luego llegó Jean Claude, el esposo de la diputada, que es vicepresidente del PRM, y también llegó Jorge Luis Pérez, que es el sindicalista. ¿Sabes? Ellos siempre pasan, hay muchos que acceden a veces a una foto. Hay otro que le gusta estar de manera anónima. Privado. Pero en el ambiente político, todos al final están buscando un lugar donde recrearse. Y qué mejor lugar que de show y discoteca. Un aplauso, señores. Qué mejor visión que tuviste, gracias a esa visión. Sí. ¿Tú viste el patio ese que es? Sí, yo fui, sí, claro. Los play. Patio grande tiene. Chovy, ¿cómo te sientes, ejemplo, de el año pasado, ejemplo, del 2020, ¿no verdad? Que fue que salió el PLD, salió Francisco Peña, a este año de 2020 a 2023. ¿Pero cómo tú no vas a preguntar eso, Valorado? No, pero ¿cómo se llamando el diablo otra vez? ¿En esa vez estaba el Chovy y yo a ser el mismo diablo? Pero la que ya que hable. Los aretes que tienen ni le brillaban. Ha dado un cambio. No me puedo quejar, porque en el gobierno del PLD conocí personas que hoy se han mantenido siempre dándome la mano. Pues, por ejemplo, el ex director de ONSA, que desde aquí le mando un abrazo caluroso, y sabe que puede contar conmigo, sí, para lo que él entienda. Y para lo que usted no entienda, también llámeme, ya, vamos a buscar la vuelta. Se llama Héctor Mujica, que fue una de las personas. Tú sabes que hay momentos que tú estás bien y de momento fue a rebala. Eso fue de lo que me agarró y me dijo, venga, que usted está aquí conmigo. Nunca te respalda. No, y todavía, a casi 3 años de la salida del PLD, mantenemos una comunicación fluida y constante. Pero háblame en términos económicos. ¿En términos económicos? Oh, no, de salud, eso mismo, de salud. Que tú me hagas la pregunta directa. De salud, Chovy, de salud. La salud obeso, súper bien. Sí, sí, los bolsillos. La salud física, ya te preguntaron. Sí. No, estamos bien, gracias a Dios. Chovy, de los funcionarios del PRM, ¿cuál está haciendo su trabajo? ¿Cuál tú lo ves más humano? ¿Cuál no le subió? El tuyo está ahí. Sí, mi amigo. Sí, Félix Grullón. Excelente político de Santo Domingo Este. No, mira, si tú supieras que para mí, de los del municipio de Santo Domingo Este, si hubieran 4 personas como ellos, yo como creo... ¿Como ellos cuáles? Como déjame abundar. Déjame que sea. Para que la gente quede pensando. Le voy a decir quién es. La gente sabe quién es. 4 políticos como ellos, que han demostrado, primero, humildad, vocación de servicio y estar en sintonía con los lineamientos del presidente de la República. En cada una de las intervenciones que veo que hacen, lo primero que resaltan y ponderan es la gestión del presidente. Estoy hablando que para mí es el ángel de Santo Domingo Este, Scarlett Pensán, y mi amigo y hermano Félix Grullón, administrador del INAVI. De la ABC, sí. Sí. Ahí hay aire también. Sí. Félix Grullón, mira. Chovy, entonces tú dices que si hubieran 2 políticos como yo, tuviera bien el PRM, entonces los otros no sirven. Porque, espérate, tú me metiste no, algo que no vi. Entonces, póngalo como ahora mismo, el PRM tiene más funcionarios en Santo Domingo Este que el PRD en su tiempo. Pero yo lo dije, claro. Nada más como ellos, entonces sí. Los otros, ¿y los otros qué están haciendo? No,
no sé, hay que preguntarle a ellos. De que están en el aire. No, porque tú, no te voy a apuntar a él, te voy a apuntar a ti porque tú eres. Mencióname otra vez. Ese partido, Mencióname otro. Campuzano, ¿qué está? ¡Es lo de él! ¿Cómo es lo de él? ¿Cuál es lo de él? ¿Qué es lo que lo de él? Jugándola para acá. Tiene su cuarto para pirar ahorita. La mujer está pirando, la regidora Indira de Jesús. A diputada. ¿Pero qué va a presentar? Y pertenece a un equipo que si tú le quitas. Me la voy a jugar hoy. Ah. Oye, si tú. Primicia. Si tú le quitas, le quitaba a Jean-Claude y a Levy, no tuvieran donde están hoy. Te voy a decir algo en este punto. El PRM, óyeme, el PRM, tú me vas a decir sí o no. El PRM siempre se mantuvo vivo. Y no soy premedito, soy peledista. Siempre se mantuvo vivo por Jean-Claude. Después de ahí no sirve ninguno. Sí, pero... Por Jean-Claude, si Jean-Claude faltaba, el PRM no sacaba lo que sacaba en Santo Domingo. ¿Sí o no? Se lo echó al hombro, pero es lo que te estoy diciendo. Pero en el tema, terminando con el tema de Ezequiel, para mí, con cuatro políticos de la categoría de El Ángel, Scarlett Benzán y Félix Grullón, otro gallo cantaría. Los PRMistas en el municipio se quejaran menos. ¿Se quejaran menos? Se quejaron menos. ¿Se quejan mucho los PRMistas en el municipio? Se quejan, porque tú sabes que cuando tú no eres de un grupo y llegó para el grupo, cuando viene a ver a ti, lo único que te va a tocar es sacar la basura. Sí, porque el PRM está pasando una circunstancia, está pasando que hay dos templos, como estaban en el PLD. Danilo y Leonel, hay dos templos. Luis y Hipólito. Sí, pero eso es abajo que lo tienen. Arriba no. Arriba no está, ¿no? Arriba no es así. Pero Hipólito es un zorro viejo. Es abajo que cogen mala maña la gente, sí, y empiezan a dividirse. Sí. Bueno, ¿sabes que nosotros? Porque ahora mismo, ¿de quién debería de estar la gente cerca? ¿Del municipio ella? Sí, ¿de quién debería de estar? Del lado del presidente. Del presidente, claro, porque se está dando respuesta. Pero entonces, para que tú veas dónde llega la idiosincrasia de la gente. Entonces, Chovy, en el ayuntamiento, Andújar tiene buenas corazón para hacer el trabajo, pero los funcionarios de él... Sí, no muchos de sus funcionarios, y hay muchas obras que resaltar y muchos trabajos que ha realizado. ¿Qué está haciendo tu amigo El Blake, que es director de deporte? ¿Eh? ¿Tu amigo El Blake qué está haciendo, que es director de deporte? Nada, lo mismo que la hace su torneo y hace el loco. Los otros días lo vi con una foto, con una cancha. Tú estás viejo para eso, Blake. Te vas a joder. Tú estás grabando. Chovy, entonces, el tránsito. Cuando tú vas al Blake, pregúntale que yo le dije cuando me dijeron que él iba a ser director de deporte. Que le dije, ¿se va a comprar una botella? Comprar pelota para que la des tú. Claro. Comprate porque es lo único que hacía. Comprate un par de mallas para que la des tú. Chovy, entonces, ¿cómo tuvo el tránsito Santo Domingo Este, el tránsito? Bueno, lo va bien. El tránsito está pasando. Señores, nosotros tenemos una sorpresita. Oye, el tránsito está tan bueno que tú sales de tu casa a la esquina y dura 40 minutos ahí. Ese tránsito está nítido. Nítido. Me tiene que preguntar. Señores, nosotros que le tenemos una sorpresita al Chovy. Master, por favor. Master. Una sorpresa. Mierda, y ese reloj. Sí. Ah, mierda, Rolex. No, ese no es Rolex, ese. Michael, dale, tráeme el asunto que Chovy aquí asustado, lo va a... Ahora estoy yo asustado. Oye, asustado, yo me voy a apoyar. ¿El regalo que tiene? Sí. No, nosotros aquí sabemos... Ay, me van a hacer llorar. ¿Te va a llorar? El esfuerzo que te ha hecho para llegar a donde estás. Y que no escuchen ellos. Y ese regalo no viene con un sobrecito. Mira, tenías que quitar los sobrecitos. ¿Estás en la Fuerza del Pueblo? No, yo no estoy en la Fuerza del Pueblo. Yo estoy en mi movimiento. Yo no estoy en ningún partido, Yo soy independiente. Pero ahora yo te voy a entrevistar yo. Ahora yo te voy a... Ese es el caso. Continúe, maestro. Nosotros, el Calentón de Herrera y la Fundación Juventud Despierta, queremos entregarle unos reconocimientos a Daniel Alcántara, el maldito Chovy, el bendito Chovy, ¿no? Sí, ¿verdad? El bendito Chovy, por ahí va el bendito Chovy, por su gran aporte a la comunicación de Santo Domingo Oeste, con su proyecto, tiene una cabina, ha aportado mucho a que los jóvenes como yo y muchas personas se animen, que si él lo pudo hacer, porque también uno que está en esto lo puede lograr. Entonces nosotros aquí le pasamos, ahí está la fundación, Juventud Despierta,
Y está aquí el calentón de Herrera. El sol me lo pasa tú. El ahí está, le hacemos el reconocimiento porque sabemos la gran, el gran trabajo que tiene. Estoy en Santo Domingo Este y, como decía anteriormente, es una motivación de que los jóvenes sí podemos, en que no seamos comunicadores, podemos ser comentaristas, podemos manejar un estudio, podemos llevar un emprendimiento en SDO. Bueno, darle las gracias a ustedes por este reconocimiento y seguir motivando a los jóvenes que quieran emprender en la comunicación, que querer es poder. Como lo dijo Ezequiel, sabe que yo inicié la comunicación grabando con, celular, con un celularcito. Un amigo de Estados Unidos me regaló la primera cámara y ya al día de hoy tengo un canal establecido, OK Radio TV. Sí. Y ya está dando hasta para poner una discoteca. No, está dando para poner una discoteca. No, tú sabes que lo de la discoteca te lo dio Andújar, fue loco. ¿Te lo dio? Sí. No, yo veo. Sí. Oh, vámonos. Se perdió. No, que son varios políticos que siempre están nativos. Se perdió, ¿no? Se perdió. Ya yo lo dije. No, hay muchos de los funcionarios, en verdad, y eso desde la campaña. Desde mi punto de vista, muchos de los que hoy son funcionarios del PRM no creen en la comunicación porque no aportan, no ayudan. ¿Creían más del PLD que del PRM? Totalmente. Mira, yo te voy a decir algo. Yo he tenido que dejar de... En todos los sentidos te apoyaba. Siempre había apoyo del PLD allá en, siempre el domingo este contra la prensa. Contra la prensa. Algunos políticos, Chovy, algunos políticos, ese de hoy, yo he tenido que dejar de trabajar. Porque algunos entienden que si tú le manejas una cuenta o tú lo subes a una página, tú también tienes que estar con ellos obligado. Y no entienden que es un trabajo de redes sociales. No digo en el caso de Félix, ¿tú me entiendes? Digo en el caso de alguna gente que yo he dejado de trabajarle, cobrándole 8,000, ¿sabes? ¿Qué pasó con Filpo? No, Filpo está ahí, la foto. ¿Sí? Filpo es mi amigo, Filpo está aquí. ¿Qué pasó con Félix? Pero te digo... Mira... Oye, no voy a decir allá, porque... Entonces, hay mucha gente que tiene que saber que la comunicación, si usted quiere vender su imagen y usted contrata a una persona, no es que yo tenga que estar buscándole votos, ya sale de mí. Si yo quiero aportarle a usted a su campaña, porque usted no me contrató para buscarle votos, usted me contrató fue para manejar una cuenta. Y de que te ven con una gente, te dicen que no le trabaje. Dímelo a mí, que yo estaba tomándole una foto a Elías, que me llamó para cubrirle esa actividad. En el parque de los banquitos, y llamaron a Andújar para decirle que yo estaba con él. Oye, esa vaina. ¿Tú sabes que uno de los problemas que tiene la comunicación en Santo Domingo Este? Que hay muchos que por dos pesos dicen lo que no tienen que decir. A la hora de que usted le va a trabajar a un político, usted tiene que poner los puntos claros. Claro. Yo hace alrededor de 26 días me llamó, se puede decir que un funcionario va a aspirar a diputado, y me pidió su apoyo en su oficina. Yo necesito que tú me apoyes. Y le dije, yo podía decirle que sí, pues amarrarlo. Claro. Y salir quizás con sobriedad. Y yo le dije con responsabilidad, yo lo único que te puedo prometer es que te puedo colaborar en materia de comunicación. Alguna información que tú quieras que se sepa. Sí, tú la mandas eso. En el ámbito político, todavía no te tengo nadie. Está muy temprano. Está muy temprano. Para tú poner los cartones. El que llega temprano a la fiesta, se emborracha y nunca ve al artista. No, pero óyeme, tú crees lo que le pasa a muchos políticos, ya desde ahora, ofreciéndolo y... Porque tú puedes cogerle y empezar a coger desde ahora. Y a lo último, chueco, te cambiaste por otro lado. Eso es lo que pasa, se adelantan a los tiempos. Sí. O esos son políticos de mecha corta.
Y de una vez que tú lo pones, ¡pum! No, donde no, era, también mismo. No le vamos a preguntar a Chovy cuáles van a ser candidatos, porque todavía está muy temprano, como Chovy dijo. Exacto, a diputados. No, diputados, regidores. Diputado, van a aspirar todo. Pero tú ves el que tiene un cargo en el PRM. Tú ves el que se siente jefecito. Papi. Tú te la puedes jugar cuáles van a ser candidatos a diputados. Que tú puedes decir, mira, del fulano, PRM, fulano. ¿Tú te la puedes jugar? Pero ¿cuáles ganan para ti, Matías? Van a inventar mucho, muchos de los que están ahí van a repetir. ¿Elías va y repite? Si se queda como diputado, sí. Adiós, ¿se va alcalde? No, porque todo va a depender si hay una convención. ¿Tiene la convención? Porque para tú aspirar alcalde tienes que darte el chance de competir. No, no, pero oye, vamos a definirlo. ¿Repite Elías va como diputado? Pero claro, Elías va. ¿Y Nelson de la Cena dice repite como diputado? ¿Quién es ese? Un diputado de allá, Santo Domingo Este, amigo del presidente. Luis Sánchez, repite. Este es el último tiro de Luis. Tú sabes una cosa, cambiando el tema, la mejor estrategia. Él se va a tirar de la política, No de la política, no. Lo va a retirar. Porque él puede pasar al gobierno central. Ok. Santo, ¿cuántos periodos tiene ya Luis Sánchez? Oh, Dios. No, más. Tiene más. Cuatro. Ya él debería estar del 2006, tal. Sí. Ya él debería estar cobrando en su casa. Y darle oportunidad quizá a otro joven. A Leal Monte. ¿A quién? A Leal Monte. Pero Leal no repite ni como regidor, ¿no? Bueno, pero darle la oportunidad a otro. Repite. Porque para yo perder como regidor, siendo regidor, mejor me dejo regidor y me voy a ir a diputado. Bueno. ¿O qué tú crees que fue lo que hizo Guaca Rivera? ¿Qué hizo Guaca? Era lo mismo perder como regidor que perder como diputado. Sí, no, se siente de que más elegante, más alto. Sí. Ah, ya, si me hubiera quedado como regidor, repito. Pero me ¿dice? No, lo dijo usted. No, como yo. Chovy, la estrategia que está usando Aquilín, perdón. ¡Ey! ¿Cómo que está? La estrategia que está usando Elías Bay con el asunto de los boletos. Para mí personalmente yo lo veo excelente. Mira, ¿cómo tú ves? Una de sí, bien. Una, excelente. Tú tienes el contacto de miles de mujeres de Santo Domingo Este. Tú te sientes ahorita, Elías Bay se sienta ahorita, pone tres jóvenes, llaman a toda esa gente, te habla el diputado Elías Bay que te ofreció un carro. Ahora quiero que me apoye y ahora vamos a ganar para ofrecer una jipeta. Estrategia política, eso excelente, hace, ¿no? Excelente estrategia. Y yo invito mira, también ganó. A que los demás políticos se motiven en halagar en ese día las madres. Sí. Porque aquí son dos o tres que lo van a hacer. Ahí está, Filpo me llamó ya, que me va a mandar de cargo para él va a hacer una fiesta en grande, me dijo Filpo. Dije, va de todo. Pero aprovecha si tiene un aire. Filpo, el aire que tú vas a regalar, dalo para acá. Entonces, ese tú lo ves bien, esa posición de Elías Bay, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿rifar un carro a una madre? Los otros políticos han hecho. ¿Eh? Los otros políticos han hecho. Buscarse su cuarto, donde están viviendo en su casa. Vale. Tú sabes, las elecciones son en el 24, antes de mayo, ¿verdad? Sí. O después de mayo. Después de mayo. En febrero. En febrero son las municipales. Municipales, sí. Oye, en febrero, el 6 de febrero. De noviembre en adelante, tú vas a una casa, nada más tenga el sonar. De noviembre en adelante de este año, tú vas a una casa fácil. Porque cualquiera te da 1000 blogs, cualquiera te va a dar 500 fundamentos. Cualquiera nos va a regalar un aire. Ah, pues tú no vas a estar acá, tengo cero el hombre. Ya ha hecho viejo el llamado ahí ya. Atención, Félix Grullón. Aquí viene no Serrata. Le falta un aire, muchacho. No, a Félix porque trae un abanico, pero vamos a comenzar. Chovy, ¿y de los regidores qué tal para repite? De regidores, ¿de Rubén repite? ¿Quién es Rubén? No, yo te conozco a Rubén. No lo tiene que decir. Rubén ahí va a repite. Mío personal. Pero repite. Para ti. Es que Rubén pertenece a un equipo poderoso. Digna Chava, repite. Está en el mismo equipo. Jacobino, repite. Se debe irse para su casa desde ahora. Esa es la que tiene el peinado igualita que Cristina Lizardo. Se van al mismo salón, ella dos. Sí. Vaca, Chove, el senador Chove, ¿cómo te llamas con el senador de aquí? ¿Quién es el senador? ¿Cómo se llama el senador? Senador. Cristina Lizardo. No. Cristina Lizardo. Cristina Tavera. ¿Cómo se llama? Antonio Tavera. Al Chivito. Ah, sí, Francia están igualitos para mí. Muerto. Es mi madre. No muerto porque no han hecho nada. Señores, un aplauso, señores, nuevamente a Chovy, que ya son las 9. Chovy, tu última palabra y gracias por venir al Calentón de Herrera. No, las gracias a ustedes. Y preguntarte nuevamente,
Si tú estás con Son, ¿sabes? Yo me imagino que tú tienes que estar con Lionel. No, 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 jamás. Date quieto, chobi. Ya. Débatelo, Cundo.